Un invitado que ya es habitual en la casa y que pues llega con muchas informaciones para compartirla con la gente. De hecho, vamos a empezar a abrir las líneas telefónicas aquí para que ustedes puedan empezar a hacer sus cuestionamientos, inquietudes. Igual él está más que dispuesto. Héctor Espaillat, le tenemos en la casa para darle la bienvenida, por supuesto, Héctor. Y contigo, pues, hablar de lo más reciente en temas migratorios. Me acompaña, por supuesto, mi querida Magnolia acá, ¿no? Hola, hola, bienvenido, Héctor. Gracias. Siempre hay muchas inquietudes muchísimas, con relación muchísimas. Al tema migratorio. En estos días estuve escuchando que para solicitar tu visa se está tomando hasta casi medio año del 2025. Depende. Vamos a despejar esas dudas. Depende. ¿Qué es lo que sucede? Depende. ¿De qué entre depende, complicante. Como dice la sí, canción? Sí, sí. Depende de la persona que te esté trabajando el proceso. Importante. Es un sistema de citas que se habilita para todo el mundo. Dependiendo de la agilidad que tenga el asesor, entonces va a determinar el tiempo que dura. Por ejemplo, con todo el respeto al mundo, mis clientes no duran más de 15 días para ir al consulado. ¿Verdad? Literal. Wow. Yo te puedo probar en mi teléfono que mis clientes no duran más de 15 días para ir al consulado. Ah, que anoten ese teléfono, ¿verdad? Sí. Para sus servicios migratorios, sí. Consulares. Es que yo pienso que en aspectos migratorios la eficiencia va muy de la mano con la rapidez con que se desarrollan sí. Estas cuestiones, porque sin duda es que la gente quiere resultados de inmediato. Eso es así. ¿No? Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos como país una alta demanda, sí. 1.500, 1.600 personas todos los días, es importante saber con uh-huh. quién tú vas a hacer este proceso. Claro. A pesar de que el llenado de un DS-160 es algo que lo puede hacer cualquiera, sí. Ir con un experto es importante porque te puede dar las directrices y te puede hacer perder errores y tiempo. ¿Okay? Exacto. Evitar errores y ganar tiempo. Esa es la idea. Mira, los Estados Unidos, Héctor, ahora para el mes de noviembre se apuesta a desarrollar sus elecciones, ¿no? Y esta contienda electoral, hasta el momento, bueno, sabemos que no está del todo definida, pero sí hay como que un posible candidato a esta presidencia que ya había ocupado sí. 17 al 21 la misma ejecutoria en Estados Unidos, que se habla de Donald Trump, sí. ¿No? ¿Qué pasaría? Porque todos sabemos que la parte migratoria a él como que no la encuentra muy de frente. De hecho, lo ha expresado públicamente. Claro. En caso de ganar Donald Trump ahora para este mes de noviembre, ¿cuál sería la realidad en aspectos de emisión de visa para los latinos? Bueno, yo tengo un punto de vista totalmente distinto al que tiene la mayoría. Sí. Para mí nos conviene que gane Donald Trump. Ah, sí. Por supuesto, porque tenemos que tomar en cuenta que la población dominicana migra de forma legal, a excepción del tema de la Vuelta de México, que es lo nuevo que ha estado surgiendo. Sí. Pero la migración legal se fortalece con Donald Trump y las medidas para eliminar la migración ilegal se debilita. Por ejemplo, una de las debilidades que tuvo el gobierno del presidente Joe Biden es precisamente la cantidad de permisos y el tema de abrir la frontera ha generado que hoy hay un descontrol en la frontera y hay una cantidad de personas aplicando por asilo que no tienen ningún motivo para aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer Donald Trump cuando gane? Derogar los permisos adelantados, los paroles. ¿Por qué? Porque no es justo, Alex, que tú gastes una cantidad de dinero, pidas a un familiar, tú eres un residente, un ciudadano, pidas a tu familiar, tengas que esperar 12, 13, 14 años y que venga alguien por la frontera que no tiene ningún pago, ningún mérito y en apenas días esté dentro de Estados Unidos. O sea, eso no es justo y la legalidad es lo que Donald Trump va a imperar. Yo voy a hacer que el sistema de migración funcione de forma correcta de nuevo. ¿Qué va a hacer eso? Que va a reforzar las peticiones familiares, va a eliminar esos permisos, que dicho sea de paso, hoy tenemos un retraso enorme en peticiones de residencia, en ciudadanías, en ajustes de estatus. ¿A qué obedece este retraso a propósito? Lógico, porque tenemos que utilizar los recursos de las personas que pagan para procesar permisos y paroles para personas que vienen de otro país. Muy lógico, muy lógico. Y obviamente sin poner a un lado y sin minimizar los humanos que quieren hacer esto, pero no es legal. Yo hablo aquí del tema de la justicia. No es justo que yo pague dinero, se me deje de último y alguien que no pagó y que simplemente diga la mayoría de veces me están persiguiendo en mi país,
entre y tenga privilegios en Estados Unidos. O sea, que eso es lo que yo creo que podría pasar. Claro. De ganar Donald Trump, entonces también favorecerá la regulación de los latinos que ya viven en Estados Unidos desde hace muchos años de manera ilegal. Bueno, esta parte, esto hay, aquí necesitaríamos más que Donald Trump, es una reforma migratoria. Uh-huh. Porque la ley INA, la última que se hizo fue en el año 1998, el presidente Bill Clinton, la última reforma. Y esto implica que haya una alteración de la ley de inmigración y nacionalidad, sí, claro, para permitir la naturalización de toda esa gente que entró ilegal. No creo que Donald Trump promueva esto, no es parte de su agenda prioritaria. Pero sí, yo creo que el fortalecimiento de las medidas legales va a generar de alguna manera que haya un adelanto en la inmigración legal, o sea, que los procesos avancen más. Y de esta manera las cosas podrían funcionar mucho mejor. Claro, buenísimo. O sea, Donald Trump, en teoría, en palabras llanas, nos conviene que gane Donald Trump. Y parece que ya está ganado, por cierto. En palabras más llanas. Parece ser. Bueno, parece que ya es un hecho. Amén de todo pronóstico, mi querida Magnolia. Sí. Amén de todo pronóstico. Y vi algo esta mañana, ¿se acuerdan de Hulk Hogan? Sí, claro. Hulk Hogan se rompió el suéter y dijo, Donald Trump va a ganar. O sea, que no hay duda. Miren, hagan sus preguntas. Estamos acá con Héctor Espaillat. Pueden, de hecho, buscarle en sus redes. Él siempre vive orientando a la población sobre temas muy actuales en aspectos migratorios para que podamos entrar, digamos, en contexto real de la realidad que está pasando en este tópico que inquieta mucho a los dominicanos, sobre todo porque todo aquel que quizás no tiene un visado lo desea, lo anhela, lo necesita para poder salir. Sobre todo en esta época del año, Alex, claro. Porque están las vacaciones, tú quieres llevar tus hijos de viaje, hay familias que quizás por descuido o por conciencia, dejándolo para cuando los niños estén más grandes, pues espera años para proceder a buscar ese visado de los menores de la casa. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante que, aunque muchos conocemos el procedimiento, refresquemos qué se necesita, sobre todo para viajar con menores de edad. Bueno, en primer lugar, para que un menor pueda obtener una visa, hay un programa de secciones de entrevistas para menores de 14 años. ¿Cuáles son las condiciones? Que uno de los padres tenga visa de validez completa, o sea, una visa de 10 años, que ninguno de los padres sea residente o ciudadano, y básicamente lo que se presenta es un pago del impuesto del arancel de $185, se completa la solicitud del DS-160, se entrega en Galería 360, ya no más tardar 10 días laborables, si todo está bien, si el padre tuvo un buen manejo, si no se excedió del tiempo de estadía, viene el pasaporte visado. Ahora hay un peligro aquí también, y es que hay padres que exceden la estadía, duran más de un mes en Estados Unidos, viajan con mucha frecuencia sin justificación, y cuando mandan a buscar la visa de los niños, lo que ocurre es que ni le dan la visa al niño y le cancelan las visas de ellos. Ay, ay, ay. Porque las visas americanas, los visados B1-B2, son constantemente monitoreados por el Departamento de Estado. Quiere decir que usted tiene que cuidar esto con mucho cuidado. Ya para salir del país, cuando un menor tiene visa o tiene un documento de viaje, se necesita es tramitar esto a través del organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí del país, migración. Uh-huh. Se hace un permiso donde ambos padres deben firmar una... Pero me dicen, Héctor, tú me corriges, que todo ya es online. O sea, no, sí, no todo es digital. La migración de hoy en día es digital. Eso es buenísimo porque facilita muchísimo la integración de los sistemas. A propósito del tema de los permisos para viajar con menores, en estos días conversaba con alguien que me decía, bueno, pero a mí he viajado con mis hijos solo o sola, y me han pedido en ocasiones el permiso, pero hay otras ocasiones en que no. ¿Eso es aleatorio? No es aleatorio. Lo que pasa es que hay personas que hacen bien su trabajo y otros no. El fallo humano siempre está. Sí. Pero hay una regla que hay que tomar en consideración para viajar con menores. Si son dominicanos, si tienen visa, siempre les deben pedir el permiso en condiciones normales. Uh-huh. Papá y mamá deben firmar si viaja solo con aerolínea, o si viaja mamá, deben firmar papá. Ahora, si el niño es residente y se fue recientemente a Estados Unidos y no permaneció más de 6 meses en Estados Unidos y regresa, tiene que pedir el permiso. Si tiene más de 6 meses y regresa, no tiene que pedir el permiso. Pero si dura más de 3 meses aquí, entonces tiene que volver a pedir el permiso. Es un poquito, es como un poquito complicado. Pero para mayor orientación es bueno ir a la página de migración. Exacto. Y de esa manera evitan. ¿Qué pasa, Héctor, con aquellos que tienen residencia y dominicanos, para así, digamos que entenderlo mejor? Dominicano, tengo residencia, pero a mí no me gusta Estados Unidos. Esa residencia me la sacó un hijo.
Me la sacó una esposa, me la sacó un papá. A mí no me gusta eso. O sea, yo no quiero eso. ¿Qué le recomiendas tú? Y esa persona ya tiene incluso casi un año que no entra a Estados Unidos. Eso se llama abandono de estatus. Hay una forma que es la I-407. Usted la completa, manda el plástico a una dirección específica en Estados Unidos. Y una vez que haga eso, cuando tenga la notificación de que ya recibieron, se entrega. Entonces usted agenda una cita en la Embajada Norteamericana para una visa de turismo. Y le dice, mira, yo tengo residencia, la entregué, no me interesa vivir en Estados Unidos, quisiera que me evaluaran para una solicitud de visa de turismo. El 95% de las veces la visa es emitida. Se la dan. Exactamente. Se la otorgan. A propósito de eso de las visas, nosotros entendemos como algo automático la renovación de visa. O sea, si ya yo tengo 5 años o 10 años con mi visado, yo digo, bueno, solamente tengo que depositar. ¿Realmente con solo depositar está garantizado la renovación o no? Hay aspectos, me imagino, como el tiempo que uno puede durar, que acabas de mencionar en Estados Unidos, que podrían ir en contra de esa renovación. Pero ¿qué otras cosas pueden atentar? Ese es el procedimiento habitual. Yo te permito solicitar la renovación. No es una renovación, es una solicitud nueva. Pero te evito la entrevista tomando en cuenta que tú tuviste un buen manejo. Ahora, en ese momento el oficial debe revisar lo que hiciste con esa visa durante esos 10 años. Y dependiendo del manejo, tú mantienes el privilegio o te lo quito. Recordemos que la visa, usted no tiene derecho a tener visa. La visa es un privilegio que ellos se lo dan discrecionalmente a quienes quieran. Una persona que maneja correctamente su estatus, que no viola la intención de la visa, bueno, pues tiene una alta probabilidad que le puedan renovar su visa. Hay algo aquí importante, un aspecto que debemos mencionar es que se está tomando mucho en cuenta el tema de las redes sociales al momento de renovar una visa. O eso, se ha hablado mucho, que supuestamente, es cierto, que, pregunto, es cierto, que ellos revisan tu página de Instagram o de redes cuando sociales. Cuando tú haces el DS-160 en la actualidad, debes mencionar todas tus redes sociales. Yo les voy a dar un dato de algo personal. Bueno, Héctor sabe porque Héctor me ayudó en este proceso cuando solicité mi visado de trabajo. Que por supuesto, gracias a Dios lo tengo. Y me voy a entrevistar justamente con la oficial del consulado, la cónsul, era una señora. Sí. Ella llega un momento en el que me dice, sus redes sociales son tal, y me las dice, Alex Santiago TV. Yo le digo, sí. Y entonces hay un silencio sepulcral de unos 15 segundos, ¿no? Yo me quedo allí a la espera. Y entonces ella, creo que te lo conté esto, Héctor. Ella, entonces, no sé por dónde escuchó, pero me dijo, tienes un metal de voz muy hermoso. Y yo dije, aprobado. Mira, tenemos una llamada, Héctor, de algún televidente o televidenta que desea cuestionarte o que tiene alguna inquietud, ¿no? Vamos a darle la bienvenida acá al Mangú. Buenos días, adelante. Hola. Hola. A ver si tenemos retroalimentación aquí, a ver. Hola, buen día. A ver. Bueno, marchó la llamada. Bueno, pero es muy importante. Entonces la cónsul se derritió con tu voz. No, digo, tienes muy buen metal de voz. Es muy importante eso, que la gente sepa entonces que no debe publicar cualquier cosa en sus redes sociales porque eso también es evaluado. Ahora sí tenemos una llamada. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿desde dónde nos llama, por favor, y cuál es su nombre? Ocoa, Franklin. Franklin, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Yo me puedo casar con una prima lejana para la visa. ¿Cómo así? Sí, se puede casar con una prima lejana. La pregunta es, ¿tu prima para lejana? Bueno, visa. Me imagino que para hacer un proceso de residencia. ¿Será, no? Aquí no es si es prima lejana, es si ustedes tienen una relación de amor y la idea no es papeles nada más. Tú sabes que si lo haces por papeles, eso se llama fraude matrimonial. Claro, claro. Y es muy castigado. De hecho, es una de las causas que yo he visto que no perdonan en la Embajada de los Estados Unidos. Tengo padres de ciudadanos, hijos, que en algún momento de su vida cometieron un error y hoy en día tienen la oportunidad de entrar por la puerta ancha en Estados Unidos y no le dan una residencia por la infracción de haber cometido fraude. Y no podemos, cuidado con eso. No podemos propiciar. ¿Qué tipo de castigos se aplica si se descubre que es un fraude? Bueno, el castigo más sencillo sería que no va a ingresar nunca más a Estados Unidos. Claro, no se exponga. De hecho, la misma embajada de los Estados Unidos
ha tenido en reiteradas ocasiones campañas promoviendo esto. Constantemente. Constantemente, ¿no? Para que no lo haga fraudulento, hágalo por la vía normal, ¿eh? Sí. Por no, la y vía que normal. Nuestro y si país, no su tiempo, lo será en algún momento. Nuestro país ocupa entre los 3 primeros países a nivel global con más índice de fraudes. Entonces, wow, hay un prejuicio de por sí en la embajada con los sí, dominicanos. Por supuesto, por supuesto. Hay un porcentaje muy alto de nuestra población en Estados Unidos. La gente quiere viajar a Nueva York, no quiere ir a otros países. No, no, tenemos Nueva pasaporte York, Nueva York, listo. Nueva York. Sí, 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 sí. Y, de hecho, es la idea de la película Balbuena, no ajá, sé si recuerdan. Claro, claro. Y la misma idea que tenemos sobre lo que puede ser Estados Unidos no es lo que pensamos. Decía Balbuena, recordando, tú tienes un plan al llegar a Nueva York, pero Nueva York tiene planes contigo. Bueno, la realidad es diferente. A propósito de que Alex estaba hablando acerca del visado de trabajo, es un tema que muchos televidentes pueden estar preguntándose, ¿qué se necesita para solicitarlo, tenga o no tenga ya mi visa de paseo? Correcto. Si tiene una visa de turismo, la persona podría ingresar y hacer lo que se llama un cambio de estatus. Pero para esto, tanto para cambio de estatus como para ingresar con una visa H2B, el proceso siempre, Alex, inicia dentro de Estados Unidos, no fuera. Okay. Aquí entra el tema de fraudes, un montón de gente ofreciendo plazas de trabajo, contratos, cuando eso debe pasar por el filtro que es el Departamento de Ciudadanía y posteriormente el Departamento de Trabajo, que es quien emite la certificación. Primero se emite la certificación, luego se aprueba la petición y posteriormente se asiste a una entrevista consular. Si no sigue este orden, entonces hay un maco ahí. Y el costo es muy elevado. Es diferente, va a depender. Es diferente al de la visa de paseo. Bueno, el costo, el arancel cuesta igual, okay, $185, pero el procedimiento es distinto. Hay que presentar una petición ante UCIS y demás. Ahí está el tema de los honorarios de la persona que trabaja. Y en otra documentación, correctamente, obviamente. Correctamente. Ah, pues ya usted sabe, el teléfono, por favor, de Espaillat, para que personalmente se pueda empapar de qué necesita para esa visa de trabajo. No, y el no, caso yo no trabajo, discúlpame, no hago visas de trabajo. Yo hago inmigración. Tú orientas. Puedes orientarse. No, me orientó, no solamente a mí. Yo sé que ha orientado igual a otros también profesionales de la industria, pero lo hace desde la visa de periodista, sí, esa solo, me refiero. Sí, porque, atención, porque ojo, o sea, la visa de trabajo y la visa de periodista son diferentes. Son diferentes. De hecho, claro, yo tengo la I. Claro. Claro. Es una visa para comunicadores, periodistas, eso, hacer reportajes. Esto, tenemos otra llamada acá. Adelante. La gente está inquieta. Adelante. Buenos días, hola. Buen día. Sí, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Juan Pérez, del Ensayo Luperón. Luperón, adelante con su pregunta. Me gustaría preguntarle al señor que está ahí que... Yo tengo una tía a la que me gustaría mucho visitar en Estados Unidos. Sé que por asunto de regla ella no podría solicitar una visa para mí. Pero, por ejemplo, antes se usaba mucho una carta como de petición en la que la gente, por ejemplo, solicitaba que si le podían dar la visa. La carta de invitación. Para yo poder la visa pensé, allá. Eso ¿es pensé. Posible eso? Bueno, de ser posible lo es, de que sea funcional, entonces aquí ese era el tema en cuestión. Nunca fue importante la carta de invitación, lo que pasa es que se repiten mitos, los cónsulos de la calle, la gente siempre vive diciendo. Pero una carta de invitación serviría de la misma manera que usted diga, no, yo quiero ir a visitar a mi tía, que vive allá, me está invitando, es lo mismo. De hecho, la embajada americana no pide documentos, no requiere documentos. Es bueno que tú lo puntualices. Claro. Se deben llevar, curiosamente, porque le puede dar la suspicacia al oficial de ver si tú estás diciendo la verdad. Uh-huh, sí. Si tienes una carta de trabajo, bueno, pues le muestras la carta. Pero no es imperativo el tema de los documentos al momento de solicitar visa. Eso es súper importante decirlo, exacto, porque la gente llega con un maletín de documentos y se lo pone en la casilla al cónsul. Claro, y claro. Lo que tengo entendido, y es bueno que lo valide, es que si ellos te piden algún documento, es bueno que lo tengas podrían hacerlo. De hecho, a mí me pidieron, a mí cuando estuve en entrevista para la visa de periodista, a mí me pidieron el carnet de trabajo. Correcto. Yo no lo tenía. Correcto. Y entonces ahí es cuando ella me dice, dame tu Instagram, es tal. Correcto. Y yo ahí fue cuando le dije, y ya pues todo lo que ustedes saben. Pero claro. Bueno, tenemos otra llamada. La gente vamos sigue inquieta, recibirla. ¿No? Adelante, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Le habla Julia de Nagua. Julia, desde de Nagua. La provincia María Trinidad Sánchez. Ajá. Mire,
Yo que contra, pero yo bajé el televisor y me vi se subió. No se preocupe, mire, doña. Okay. Díganos, díganos. Mire, es para hacer una preguntita. Yo soy ciudadana americana. Y tengo mi casa aquí también en Santo Domingo y vengo por temporada. ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo durar aquí o me puedo, qué puedo hacer? Bueno, los ciudadanos norteamericanos no tienen límite de tiempo para estar fuera de Estados Unidos. Escuchó, doña, escuchó, no tiene límite, no tiene límite. Puede estar tranquila todo el tiempo que quiera. Mira cómo le alegraste la vida a esa señora. Mira cómo le alegraste. Ay, beso a doña Julia. Doña Julia, esa sonrisa suya es contagiosa. Es que tan feliz allá en mi casita un tiempo. Todo lo que... Qué ¿Y bonito. Por qué no le gusta Nueva York? Doña, ¿por qué no le gusta, dice Héctor, acá Nueva York? Mira, por el frío, porque yo soy diabética, tengo un montón de enfermedad. Me operaron de corazón y vine a pasarme, ¿cómo se dice? Un buen tiempo, un buen tiempo. Ajá, un buen tiempo. Exacto. Ay, no tiene límite, qué felicidad, qué alegría, doña, qué alegría. Nos ha contagiado todos, día, igual para usted también. Gracias. Gracias por esa llamada que nos ha alegrado tanto a todos. Yo tenía mucho que no sentía tanta energía positiva. Pero mira, me llama la atención el hecho de que, mira cómo ella hace referencia a Santo Domingo, refiriéndose a República Dominicana. Sí. Es muy incidente esto. O sea, la gente allá en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, dicen, yo voy pronto para Santo Domingo. Sí. Y ni siquiera pisan Santo Domingo, quizás al aeropuerto, claro, pero se van a su pueblo. O sea, es como un marco de referencia a nivel general. Claro, porque la gente conoce Santo Domingo, no conoce Nagua. Al igual que Estados Unidos, muchas veces no conocemos la ciudad, pero Nueva York, Nueva York con L, todos sabemos. Como aquí, exacto. El que viene regularmente a hacer turismo dice, voy para Punta Cana. Pero es porque no conocen tanto de Santo Domingo también. Efectivamente. Bueno, Héctor, siempre es grato, pues las líneas están allí abarrotadas, el tiempo se nos ha venido encima. Vamos a recordarle tus redes y, por supuesto, estás acá, a pesar de que eres de Moca, un abrazo para la provincia de Espaillat, estás acá en Santo Domingo varias veces por semana, ¿no? Ya estoy aquí fijo, ya tomé la decisión de mudarme acá. Estoy de los miércoles, jueves, viernes y sábado. Excelente. En la Plaza Daguare. Eso queda en la Avenida Bolívar, casi esquina Lincoln. Ah, muy bien. Y mis redes sociales... Cerquita de la Católica ahí, ¿eh? Cerquita de la Católica. Estudiamos Manuel y yo. Sí. Yes. Donde estudian los popis, ¿verdad? Ah, oye, Manuel. Y mis redes sociales, arroba Héctor Jan Espaillat. Pueden encontrarme en YouTube. Tenemos un canal con más de 700 videos. Sí, sí, muy bueno. Y estamos para servirle. Qué bueno, qué bueno. Uniendo familias. Gracias, Héctor. Oigan eso, bueno. Me quedé con esa parte, uniendo familias. Familias. Sí, hay una frase que quiero compartir y es que el sueño americano, el famoso sueño americano, que para mí es, cada vez que le pregunto a alguien me dice, tengo sueño. Para mí el sueño americano es tener sueño el día entero, pero el sueño americano divide las familias, el sueño dominicano une las familias. Y yo, a pesar de que trabajo en migración a Estados Unidos, soy de los que cree que aquí, en el patio, se puede hacer mejor. Muchas cosas. Eso es así. Apréndalo, apréndalo. Bueno, pues vamos a agradecer a Héctor Espaillat. Búsquele en sus redes sociales como Héctor Jan Espaillat. Y allí se empapa. El asesor de tu asesor. Oigan esto. El asesor de tu asesor y un amigo, por supuesto, de El Mangú de la Mañana, que le tendremos cada cierto tiempo para orientar a toda la población en aspectos migratorios. Así que, gracias, Héctor. Un abrazo siempre tenerte acá en la casa.